Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Grupo Sancor Seguros, seguro para siempre. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Morel Bullies, la confianza es todo. Martínez Sosa, asesores de seguros. One, la revista premium de campeones. No te olvides, Termas de Río Hondo, de temporada todo el año. Seitú Helados, para disfrutar todos los días del año. A festejar, Leo. Una carrera increíble. Al final, sufriendo desde abajo, pero al fin campeón. Pechito fue gran protagonista en el inicio de la temporada de la Fórmula E. Canapino giró en Daytona y lo hizo muy bien. Villagra, tricampeón de Rallycross. Marco Fernández tuvo su primera vez en Viedma. Se cerró la temporada automovilística, pero comienza otro Campeones News. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este Campeones News número 664. Ay, ¡wow! Aquí en la pantalla del garage. ¿Cuánto tiempo, Nara? ¿Cómo te va? Muy bien, muy feliz de estar con todos ustedes ya con looks de fin de año. Viste, mucho cóctel, mucha fiesta, mucha muestra. Hay que estar. Vos también estás muy bien lookeado. Bueno, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien, la felicito a tu mujer. Tenemos un programa donde siguen abundando las definiciones, así que las emociones, las tensiones y las victorias. Así que bueno, tenemos otra definición hoy y arrancamos con eso. Por supuesto, porque si bien es cierto que en el Turismo Nacional Clase 2 ya había un campeón desde la penúltima fecha, Nico Posco estaba en juego en este coronación del TN en Viedma, en la capital de Río Negro, quien se quedaba con la corona de la Clase 3. Había tres postulantes principales: Lionel Pernía, que llegaba con un margen favorable, Facundo Chapur, que debía sí o sí ganar para coronarse, y ahí ya con pocas posibilidades, pero posibilidades matemáticas al fin, Mariano Werner. Muy bien, vamos a arrancar entonces. A ver, ¿con las series, crees? Con las series, así en Viedma, ¿cómo se iban sucediendo los capítulos de esta final? Muy tempranito, el domingo en Viedma, se corrían las series y esto era lo que sucedía. Genú Autopartes Eléctricas. Tapa de distribuidor, cables de bujías, escobillas limpia para brisas delantera y trasera, bobinas y módulos de encendido, con la mejor calidad de siempre. El adelantamiento de Urcera y García en la partida y el desparramo de varios por el aceite que dejaba el motor de Sístola cambiaban radicalmente el desarrollo de la primera serie de la clase 3 en Viedma. Y en definitiva, más allá de la victoria de Urcera en la pista, el triunfo quedaba en manos de Moriatis. Pernía iba a terminar segundo tras haber partido séptimo. Urcera, con el recargo de 5 segundos, caía al tercer puesto. Y Chapur culminaba cuarto después de haber largado sexto. Todo cambiaba y con el segundo puesto Pernía ya eliminaba de la pelea por el campeonato a Mariano Werner. Me tocó poner la suerte que no tuve en otras carreras. O en la serie recuerdo, venía primero, me fui afuera porque agarré la tierra yo. La Pampa venía para podio, agarré aceite. Así que son cosas que pueden pasar y es suerte nada más. Creo que, bueno, me di cuenta que había aceite cuando se fue Manu en esa curva. Me cuido. Y en la otra vengo mirando el piso y de casualidad me hace un reflejo el sol y veo el aceite de casualidad, la verdad que de casualidad, y me corro bien por lo interno y zafo, la verdad. Por ahí venís peleando una posición muy cerca de un auto adelante y no lo ves. Así que
zafé y bueno, y después creo que me avisan que el Manu movió y lo recargan, así que nada, obviamente que fue una ganar una serie de suerte. Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio, la evolución de la radio. En la segunda serie ganaba de punta a punta con el C4 Ezequiel Bossio, segundo iba a ser Fabricio Pesini, Pipkin, Boero, Saturni y Domenech completaban las principales posiciones. Aquí no había ninguno de los postulantes a la corona y Tato recibía adelante la cuadriculada. Intenté hacer una buena largada, dentro de todo salió bien, no como la esperaba, pero eso me permitió quedar en la primera posición y después concentrarme en tratar de hacer una serie rápida, de no equivocarme, porque sabía que Fabri me iba a seguir por todos lados, así fue. Y si me equivocaba, sabía que él me iba a pasar, que no iba a ser una maniobra arriesgada, porque conociéndolo a él, sé que es un caballero dentro de la pista. Y bueno, por suerte, siempre cuidé mi lugar, sobre todo en la última curva, que era la más difícil a la hora de frenar. Me salieron todas las vueltas exactas, así que ojalá que en la final salgan todas iguales de vuelta. Campeones, la revista de automovilismo. El Turismo Carretera ya tiene campeón. Todos los detalles y las mejores fotos del emocionante premio Coronación en San Nicolás. Top Race en Río Cuarto con la consagración de Franco Girolami. TC Pista, Fórmula 1, MotoGP, doble lámina de colección y mucho más. Campeones, conseguila en todos los kioscos del país o léela en el nuevo formato digital. En la tercera batería largaba adelante Mariano Werner, pero ya sabía de antemano que aún venciendo en esta serie y ganando la final, no tenía posibilidades matemáticas de pelear por el título. De todas maneras, se despedía muy bien el campeón con la victoria. Segundo iba a ser Santero, luego Gianantuoni, Carducci, Urreta Vizcaya y Rosso. Si hubiéramos encontrado tres carreritas antes este auto, la verdad que hoy hubiéramos llegado distinto, pero como siempre digo, es automovilismo, son 12 fechas y bueno, todavía nos queda la final para dejarlo mejor. Desde el cambio reglamentario a esta parte, ¿es el mejor andar que has encontrado del vehículo? Mucho me quejé durante el año del rendimiento y hoy tengo que decir que me equivoqué. Hoy tengo que decir que cuando uno puede poner la potencia antes por el funcionamiento del auto, el motor no es que pasa desapercibido, sino que uno lo ayuda mucho más. Así que bueno, mi disculpa por haber llorado en algún momento. ¿Fue tu última serie en esta etapa dentro del Turismo Nacional? Posiblemente sí. Vamos a trabajar para volver. Es una de las categorías que más me gusta, que genera mucha adrenalina y tengo una gran relación con la categoría, con los equipos. Así que bueno, veremos cuál es el paradero. Si necesitan necesitan de patrocinio, necesitan de un piloto que aporte. Hoy yo estoy aportando muy poco y ese aporte lo tengo que volcar al TC porque es más o menos lo que aumenta de año a año. Así que bueno, pero sí me muero por estar arriba de los autos. Semáforo rojo que pasa a verde. Campeones todos los sábados de 13 a 17, los domingos de 7:30 a 14:30. Campeones en Radio Continental. Un gusto para nosotros recibirlos una vez más aquí en Viedma. Un abrazo grande a Jorge, a Carlos, a todos. La verdad que muy, muy contentos de tener una nueva categoría nacional en nuestro autódromo. Y bueno, y más este año, cerrando el campeonato del Turismo Nacional y con un campeonato incierto, ¿no? Sin campeón todavía, así que la verdad que es fantástico estar aquí en Viedma, recibirlo a ustedes, que son amigos de la provincia, y muy, muy, muy contento, ¿no? Y se ha convertido la ciudad, la provincia, en el centro de la escena prácticamente para el automovilismo argentino, porque se arrancó el año con el TC y se termina ahora con el Turismo Nacional, dos carreras claves en cada una de las categorías. Principio y final. Bueno, año hemos logrado en este tiempo
consolidar al Autódromo de Viedma como uno de los autódromos permanentes de todas las categorías, ¿no? El turismo nacional hace 4 años que está viniendo en forma permanente, el turismo carretera también, gracias a la decisión de Hugo, unos cuantos años también. Bueno, tratamos de hacer las cosas de la mejor manera posible, lo más responsable posible, para que las categorías confíen en el autódromo, confíen en la ciudad, confíen en la provincia, que para nosotros tienen la importancia de la difusión, ¿no? Es decir, hoy que ustedes estén transmitiendo aquí en la provincia, que esté la televisión, son cosas muy importantes porque nos permiten mostrar lo que es una de las provincias más turísticas del país, y el automovilismo tiene mucho que ver con el turismo, así que están todos invitados a venir a Río Negro durante el verano. ¿Y